¿Ya pediste el taxi? Sí, ya estamos listos, ya no. ¿Y yo dónde van? A la discoteca, vamos a bailar, vamos a pasarla bien. Claro que sí, ya sabes, cosas de grandes. Ay, ¿en la discoteca podemos ir? Sí. Ay, pobrecitos, son muy niños, no pueden ir. Claro. Es una cosa para adultos. Pero ustedes quédense jugando cosas de niños. No, bueno, nos vamos. Pero, banda, ¿puedo transformar tu habitación en una discoteca? ¿Qué? No. Bueno, okay, sí, parece buena idea. Bueno, Facu, cuando regresemos. Hola, socio. ¿Socio? Sí, tú y yo vamos a montar la mejor discoteca del mundo. Ah, ¿era en serio lo de la discoteca en mi habitación? Sí, hablemos de negocios, ven. Ok. Pero, Panda, hay un problema, no sé nada de discotecas. Por eso somos socios, Facu. Por eso somos socios. Para que entiendan, una discoteca es un lugar de diversión, un lugar loco, un lugar alegre, donde puedes bailar y tomar y... Ok, hay un problema con eso de tomar. Pero bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es tener una buena pista de baile. Y para eso, toca sacar mi cama. Debe pesar como una tonelada. Bueno, si quieren vivir la experiencia de una discoteca, a trabajar. Vamos, a quitar la cama. ¡Ey! Se supone que es a trabajar, no a pelear con almohadas. Está bien. ¡Vamos! Por eso. ¡Ayuda! Oigan, ¿todo bien? ¿Y dónde están poniendo todo? Ahí está. Van a rayar el piso. Dame, es mía. Cuidado con los cables. No hay arañas. ¡Ey, pero tú no estás ayudando! Porque yo soy el jefe y yo no trabajo. ¡Sigan trabajando! ¡Ay, pero solamente es una simple arañita! ¡No les va a hacer nada! Wanda, ¿por qué tienes un vaso así? Ah, porque eso ahuyenta las malas energías, según. ¿Qué es eso? Una nuez. Primero tenemos que limpiar esto. Hora de limpiar. Vamos a quitar las cucarachas. Esta era mi habitación antes. Y esta es mi habitación ahora. Está vacío. Vacía. Pero en una discoteca son muy importantes las luces. ¿Para qué las luces? Las luces nos ponen un poco... ¿Sensuales? Sí, se viste. ¿Y para qué nos queremos poner sensuales? Ah, es cierto, son niños. Bueno, para que se diviertan, porque las luces son divertidas. ¡Tarán! Vamos, sigamos con el resto. El trago. Tenemos ron, tequila, whisky y vodka. Lo necesario y lo que siempre tomamos cuando salimos de fiesta. Anda, pero nosotros no tomamos eso, somos pequeñas. Sí, y aparte no sabemos cómo se llama esto. ¿Ron? ¡No sé! Ah, sí, tienen razón. Además, esto es un canal para niños. No sé qué hago mostrando licor aquí. ¿Saben qué? Algo se me va a ocurrir. Una buena discoteca no es nada sin buena música. Es por eso, Sol, que vas a ser la encargada de elegir la música. ¡Claro que sí! Vas a poner todas las canciones que sean necesarias para mantener entretenida a la gente. Conozco unos buenos temazos. ¿Puedo poner a Jerimois? Sí, claro que sí. Puedes poner chupón, puedes poner también reggaetón champán, aunque no es de Jerimois. Ok. Solo me está llamando un bellaco que me traga. Identificaciones. El documento de identidad que tendrán que presentar al momento de pasar a cualquier discoteca. Sin esto, el vigilante no los dejará pasar. Aquí les preparé uno para que ustedes mismos lo hagan. En las discotecas por lo general no dejan pasar a menores de 18 años. Pero como esta es una discoteca en mi habitación, solamente se permitirá a personas menores de 18 años. Tengan para que empiecen. Enseguida mis hermanitas y Facu se pusieron manos a la obra. Tuvieron que inventar su firma por primera vez, poner su edad, su nombre y hasta dibujarse a ellos mismos. Aunque no creo que se parezca mucho. ¡Qué guapa, Luna! ¿Te pareces a...?
Soy Pepa la cerdita. Bueno, niños, cuando terminen me avisan. Yo voy a preparar las manillas. Todos van a tener que pagar su entrada. Aunque son niños, no sé cómo van a pagar. Y les voy a dar una manilla que las voy a hacer yo con mis propias manos. Y con la ayuda de una grapadora, los voy a unir. Y así ya sabré que pagaron su boleto. Podrán entrar y salir cuando quieran. Luces, música, trago, ya está todo listo para la gran inauguración de el Bandy Club. Está horrible. Sé que no es el mejor cartel, pero fue lo único que pude hacer en tan poco tiempo. Ya tenemos todo hasta la cinta de seguridad, pero falta algo muy, pero muy importante. La vestimenta, algo súper importante que define si entras o no a la discoteca. Sí, buenas. Identificación. ¿Cuántos años tiene? 7. Adelante. Para entrar al club tienes que pagar 1,000 pesos. Identificaciones. Ok, Martín Facundo. Uh-huh. Luna, ¿cuántos años tienes? 6 años. Por favor, ¿pueden pasar donde el perro antinarcóticos? Sí, para que les huela el trasero. No tienen nada. Pueden pasar. Uy, pero ¿qué tenemos por aquí? Dos señoritas muy grandes. ¡Mis ojos! Tienen más de 18 años. Claro que no, mira nuestra identificación. Celeste, 13 años. Sol, 12. Esa vestimenta no me gusta mucho. ¿Qué podemos hacer para que las deje pasar? Eso me gusta. No tengo plata. Entonces tú, niña, no entras. Sí, sí tengo. Creo que pueden pasar. ¿Ya había venido antes? No. Ah, ok. Se escucha buena la música, ¿eh? Sí. ¿Cuánto es el cover, la entrada? Primero necesito ver tu identificación. Pero yo soy mayor de edad. Por favor, tu identificación. Pues, papito, mira, aquí dice que naciste en el año 96. Eso quiere decir que no puedes entrar. Pero soy mayor de edad. Exactamente, es una discoteca para menores de edad. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo va a ser una discoteca menor de edad? No tiene sentido eso. Espérate, mira. Menores de 18 años, por favor, no discuta. Esta es una identificación real, la tuya es una falsa. ¿Cómo hago para entrar? No puedes. No puedes. Pasen, señoritas. Pero... pasen ustedes dos. Bye. Usted no puede entrar. Sí, yo las cuido, son niñas, sí. No pueden entrar aquí. Vaya para su cuarto. ¿Saben qué? Voy a hacer mi propia fiesta. ¡Hey, chicos! ¡Bienvenidos al Bandy Club! ¡Woo! Les comento que tenemos trago gratis. ¡Woo! ¡Shot, shot, 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 shot! ¡Shot de juguito! ¡Oigan, que nos desmoneticen o qué! ¡Y uno para mí! Ok, síganme, ¡para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro y para adentro! ¡Fondo! ¡Fondo! Niños, y hoy vinieron a pasarla bien, ¿cierto? ¡Sí! ¡Entonces que empiece la rumba buena! Y todo fue un éxito en el Bandy Club. Todos la estaban pasando súper genial. Bailaban con el paso de Anita, se reían y obviamente sudaron mucho. Creo que les di mucho juguito y eso tiene demasiada azúcar. En ese momento me di cuenta que cometí un gran error. Uy, Dios mío. Me voy a salir de aquí porque en serio tengo muchísimo calor. Ese cuarto se quedó muy pequeño. Miren, están cantando No Voy a Llorar por Ti de Fede y de Ian. Creo que fue una mala idea enseñarle a las niñas y a Facu lo que es una discoteca. Bueno, les voy a dar una lección. Les voy a decir que eso es malo, que no vayan nunca y que está mal. Sí, claro que sí. ¿Qué pasa, Facu? ¿Estás borracho? No sé. Traigo el flow, el bunker, y la que fue. ¿Quieres vomitar? El último shot. ¿Seguro? Seguro. El último shot. Vente como a ti te gusta. ¡Corriendo! ¡No!
volví a salirme de ahí porque creo que se volvieron un poco pasaditos. Estaban bailando, ya estaban un poco borrachos. Habían unos en el suelo. No sé, creo que esto se descontroló un poco. Creo que ya voy a parar la fiesta aquí. ¡Tú eres Aina! Bueno, ya niñas, se acabó la fiesta. Ya, se pueden ir para sus casas. ¡No! Pues son las 7:51 de la noche, ya basta. Se acabaron la botella entera, miren. ¡Miren! ¡Ay, qué! ¡Sigue la fiesta en mi casa!